Oigan, amigas y amigos, hoy me desperté muy temprano, salí a dar una vuelta y no me van a creer lo que encontré. Ha costado mucho trabajo, pero por fin se ha encontrado, se ha hallado. He dado con el diamante. Así es, amigas, amigos, vean esta preciosura. Vean estos diamantes en la vida real de Minecraft. No estamos jugando, no son de cartón. Vean esto, esta es la cosa más dura que van a ver en sus vidas. Está hecho de diamante puro, estos concretos, estos piedra. Y amigos, esto es uno de los mejores videos que van a ver aquí en el canal. Estamos con todo, estamos on fire. Y esto todo es gracias a ustedes. Péguenle un buen like, suscríbanse, sigan apoyando el canal para que sigamos haciendo estas locuras que ningún youtuber se las va a traer más que nosotros. Y hablo de nosotros porque no me encuentro solo, me encuentro con mis amigos del Team Trax. Eddie. Hey, bro. Isaí. Hola. Y Marcos. Hola. Cracks, ¿están listos? Porque hoy hemos encontrado diamante y necesitamos picarlo. Así es, cracks, hoy les traemos un reto, el cual consiste en cada cubo de Minecraft que están aquí viendo en la vida real, adentro tiene diamante. No es broma, adentro tiene una pelota azul que representa al diamante. Pues no alcanza para el diamante todavía. Es una pelota azul de un peso, pero imaginemos que vale millones. Está en medio, cuando los construyeron la pusieron en medio, en la misma posición los cuatro. Es que, o sea, vean los diamantes, están perfectos, los pintaron a mano, o sea, un trabajazo. Y vamos a hacer esto, vamos a picarlo, vamos a hacer un concurso en el que el primero que consiga el diamante va a ganar 10,000 pesos. Pero cracks, no lo podemos hacer con la mano, así no es ni en el juego ni en la vida real podríamos, o sea, es físicamente imposible. Esto está más duro que el abdomen de Bárbara de Regil, imagínense. Así que necesitamos, pues, picos. Necesitamos picos, porque Minecraft se pica con mínimo pico de hierro y nosotros no tenemos de hierro. Aquí el Team Trax tiene más que eso, nosotros tenemos picos de oro. Así es, cracks, aquí los tenemos, cuatro picos perfectamente de oro. Vamos a hacer entrega de las armas. Ok, Eddie, este precioso pico de oro te corresponde a ti. Mucha suerte, crack. El siguiente es para Isaí, alias el demoledor de diamantes. Todo tuyo, crack. Este diamante va para mi casa. ¡Qué hombre! ¡El macho! Siguiente pico, este pico, Marcos, te corresponde a ti, crack. ¿Estás listo para esta misión? Estoy listo. Que la fuerza te acompañe. Ok. Así que, crack, deseenos mucha suerte. Comenten quién creen que va a ganar. No es necesario que lo comenten en los comentarios. Comenten entre ustedes, si están solos, hablen solos. No importa, si están acompañados, pues digan: oye, yo creo que va a ganar Marcos, oye, yo creo que va a ganar Isaí, oye, yo creo que va a ganar Antrax. Espero que gane yo, cracks. Para esto también venimos preparados, o sea, traen guantes los muchachos, pero vean los guantes de Marcos. Marcos se lo tomó muy en serio, vean esos guantes. Esos son guantes de soldador. Son guantes de... el leñador. Van a ver qué voy a ganar con esos guantes. A ver, los tuyos, Isaí, los de Isaí son los de la moto. Son los de la moto. Y Eddie, ¿tú cuáles traes? Los guantes del destino. ¿No traes guantes? Mis manos, no. ¡Wow! Estas manos son hechas de los mismos dioses. ¡Qué macizo! ¡Cielos, qué macizo! Ok, cracks, estamos listos para este reto. Cuatro diamantes, 10,000 pesos en juego. Hay que llegar al centro, conseguir la pelota azul. Solo habrá un ganador. Tenemos un pico de oro. No se puede pedir más. Vamos allá, deseenos mucha suerte y que gane el mejor minero. Mucha suerte, chicos, choque de picos. Y que gane el mejor. El reto comienza en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Ay, la está bien duro, güey! ¡Está durísimo! ¡Oh, salió muy rápido! Cracks, eso está más difícil de lo que parece. Está durísimo. Dedos, Llevamos apenas un minuto y no hemos avanzado nada. ¡Sigamos! Hola, güey, brinca. Necesitamos gafas. Bro, está más difícil. Está muy difícil. Ah, mis dedos se entumen. Ve los picotazos, ni siquiera traspasa la primera capa. No hemos avanzado en nada. Parecía que fuera un pico de madera.
no tiene guantes. Está loco ese hombre. Güey, ya no siento esta mano. Y no llevamos nada. Es más que gana. Oh, y se dice más avanzado. ¡Holo! Pausa, tiempo. Reunión de equipo. Pues ahorita todo está mal. Todo está mal en esta vida. No necesito los dedos. Cracks, necesitamos caretas. Cada vez que picamos, pega, salpica la tierra en la cara. Necesitamos caretas y agüita. Agüita. Ok, cracks, ya fui por las caretas. Solo había dos y pasamontañas. Hicimos un piedra, papel o tijeras. Y tocó Isaí careta, yo careta. Y ellos pasamontañas. Y así no va a pegar las piedritas en la cara. Pues así, a ver si avanzamos un poco más rápido. Quedamos muy lento, así que ¡continuamos! Llevamos 15 minutos y estos son los avances. De enfrente no se ve mucho, pero aquí vean, yo llevo esta parte. Isaí va muy avanzado esa esquina. Sinceramente, va bien el muchacho, pero vean en la cara. Los dedos. ¿Por qué no te quitas el chaleco, rey? Hay que bajar de peso. Marcos, no le veo avances, Veo que quiere robar casas, pero no picar diamante. Pero échale ganas, tú puedes. Yo a Eddie lo veo fresco, no les voy a mentir. El pana se ve fresco. Estoy tranquilo, no estoy haciendo todo mi esfuerzo para que se cansen. Ya cuando ellos quieran descansar, dale duro, papi. A eso se le llama estrategia. Vamos a continuar. Ahora veo por qué ningún youtuber lo había hecho. Ahora todo tiene sentido. Es la peor idea del mundo. Algunos centímetros más tarde. Ok, crack, estamos viendo la situación y está complicada, el panorama es complicado. Así que hemos decidido lo siguiente. No creo que lleguemos al centro del diamante, no creo que lleguemos al centro del planeta. Así que haremos lo siguiente. Vamos a poner una hora. El que avance más en una hora va a ser el ganador de este reto. Ok, aquí tengo el cronómetro. Una hora, chicos, okay. El que avance más. La condición física no permite llegar al diamante. Aún así, siento que este video está siendo muy épico y vamos a dar lo mejor de nosotros, cracks. Una horita, inicia en 3, 2, ahora. Una hora. Se clavó, güey. Cracks, este video se podría llamar un día como albañiles. Mis respetos, nuestros respetos para las personas que se dedican a la albañilería y a la construcción. Wow, o sea, si tu papá se dedica a esto, dile gracias por tu esfuerzo, porque wow. Eres mi héroe. Verdaderos héroes sin capa. Como buenos albañiles, terminando esto, iremos por unas frías. Vean la cara de Isaí. Vean, es la cara más mugrosa. Casi. Yo que lo agarremos a golpes entre todos. Va. Vale, espera. En Minecraft se ve fácil. Con un pico de hierro rapidísimo. 3 segundos y lo tienes. En la vida real no es así. Los juegos mienten. Minecraft miente. Unos momentos después. Después de estar 24 horas jugando Minecraft en sentados, ahora estamos haciendo el mayor ejercicio de nuestras vidas. Eddie ya se fue a descansar, Marcos igual. Nosotros aquí seguimos. Creo que el primer lugar se va a decidir entre Isaí y yo. ¡Oh! Oh, puta,
Ok, cracks, llevamos 48 minutos, faltan 12 minutos. Hasta ahorita va así la cosa. Vamos a darle estos últimos 12 minutos y al final vamos a ver quién avanzó más. Eso está demasiado intenso, que gane mejor. Mis respetos para todos por haber llegado hasta aquí. Una, dos, tres, uno. Acabo de lastimar muy feo. Nos vemos en el siguiente video. Creo que veo el hueso. Me duele mucho. Voy al hospital. Los quiero mucho.